Desde el mes de marzo del pasado año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Nogales ha entregado a más de 1.200 trabajadores jubilados el saldo de su subcuenta de vivienda. Esto es el ahorro generado bimestre a bimestre con las aportaciones que realizó su patrón, equivalentes al 5% de su salario a partir de 1997. Es un proceso que se hizo con un éxito bastante bueno. A la fecha llevamos alrededor de todos los grupos pagados 1.231 trabajadores. De estos, la mayoría son del grupo 4. Estamos hablando que alrededor de 1.040 trabajadores se atendieron de julio a diciembre, más los que queden ahora en enero y así sucesivamente. Para los grupos 1, 2 y 3, que son los que les comentaba, nuevos pensionados o con juicios o desistimientos, van alrededor de 190. Para este año continuaremos, obviamente seguiremos con los nuevos pensionados y algún trabajador que de julio a diciembre se le haya pasado su tiempo y no lo haya podido realizar. La forma de pago para los grupos de pensionados después de entrada en vigor la ley, trabajadores que solicitaron la devolución a través de una demanda y a personas que tienen una demanda laboral o un juicio de amparo en trámite. La forma de pago será por transferencia electrónica en una sola emisión. Las personas que se atendieron de agosto a diciembre ya se empezará a pagar este año. ¿Qué significa? Las personas que se atendieron en agosto, en enero va a ser su depósito. En septiembre, las que se tienen en septiembre, en febrero, las de octubre en marzo, las de noviembre en abril y las de diciembre y enero se va a depositar mayo o junio. Para las personas que no hayan realizado su trámite, aún están a tiempo de realizarlo. Para esto es necesario acudir a las oficinas de Infonavit y corroborar que son sujetos a dicho beneficio. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.